Si necesitas drogas para disfrutar de la vida, es que aún no has encontrado las actividades sanas que te harán disfrutar. Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer. Y hoy el tema es Cúcuta contra la drogadicción. Sabemos también que es una cosa que acosa a los niños, que es terrible, y Jesús los ampare y nos ampare a todos de caer en esas cosas. Entonces el profesor, hoy el tema es ese. Hacer de Cúcuta una gran comunidad educativa que se resguarde de todo intento de hacerle daño a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Por eso es que hoy vamos todos a gritar Cúcuta contra la drogadicción. Jóvenes, las drogas no nos hacen libres. La droga no es una moda. La droga daña nuestras vidas, daña nuestros proyectos. Si alguien se les acerca y les ofrece una pasta, un polvo, un líquido, ¿ustedes lo irían a consumir? ¿Qué dirían ustedes? Ha diseñado el programa En Ti Confío como una estrategia que promueve el uso responsable y seguro de Internet y las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo es hacer que toda la ciudadanía, todos los colombianos, hagamos uso responsable y seguro de Internet. Invitamos al organizador de este evento, Cúcuta contra la drogadicción y contra el niño, al profesor Esteban Pérez del Instituto Técnico Guaymaral. Un aplauso. Gracias a Dios, porque creemos que Cúcuta va a estar sana de la droga. Cúcuta contra la drogadicción. Muy bien, fuerte la palma, fuerte la palma. Ahora sí, tercer puesto, señora Álvarez. Institución Educativa, Colegio Fray Manuel Álvarez. El segundo puesto ha sido otorgado al Colegio Bicentenario. Primer puesto es para Gracias.